como vemos, la banda de Félix Martín abre el cortejo procesional de esta cofradía de la Oración en el Huerto, una cofradía que portan la talla de la Oración en el Huerto, una talla que sigue vinculada al gremio al que fue entregado por el obispo Miranda en el año 1907, y es que se entregaron a diferentes gremios, en este caso a la de los labradores y hortelanos, y la mayoría han ido pasando de unas manos a otras, pero esta es la que guarda cierta relación los actuales poseedores, ya que hoy en día algunos de los cofrades que pertenecen a la antigua comunidad de regantes del barrio de San Lorenzo, pues forman parte también de las son hortelanos del barrio de San Lorenzo y por lo tanto de ese gremio de labradores y hortelanos, o sea que digamos que desde el año 1907 esta talla no ha cambiado de manos, es de la única posiblemente de ese lote que compró el obispo Miranda en el año 1907, siete imágenes que fueron las que iniciaron esta andadura de la Semana Santa segoviana. Aparece la figura de Jesús sobre una gran roca y el ángel en lo alto aparece con esa copa que representa pues un poco la copa de la angustia, y lleva en la otra mano, porta una cruz. A fijarse fundamentalmente en las caras. Las caras del ángel y de Jesús son caras que denotan el momento, ese momento que ya nos ha relatado hace un poquito Jesús. Y sobre todo hay que fijarse mucho en las carnaciones, en cómo van esas carnaciones, están hechas al óleo y que producen unas superficies muy brillantes para idealizar la figura. Ahora la tenemos. Hay que decir que el color de los mantos no es el original, mucho más claro, se sabe porque la restauración que se hizo hace unos años apareció por debajo, fue bastante difícil quitarlo, eran mucho más claros, se ve que pasado algún tiempo se decidió darles un color pues más oscuro, quizá un poco más a tono, ¿no?, con estas procesiones del Viernes Santo. Uh-huh. Ahí vemos ya la siguiente de las cofradías, en este caso la cofradía de la Resurrección del Señor, perteneciente a la parroquia del barrio de Nueva Segovia, la parroquia de la Resurrección, con ese hábito tradicional que componen de túnica de color morado, nazareno, con el capirote de blanco, con el símbolo del crismón bordado en morado y el cíngulo y guantes blancos. Les vemos con ese estandarte que abre esta cofradía de la Resurrección del Señor. Sí, está el momento de la flagelación. Probablemente tras la detención de Jesús es llevado a casa de Anás y Caifás y posteriormente llevado a la Torre Antonia, donde se le interroga, donde estaba el gobernador en aquel momento, puesto que era Pascua y se preveían revueltas, y es donde Pilato le hace el interrogatorio y termina flagelándolo, golpeándole, precisamente para dar un escarmiento y pensando que con eso sería suficiente para salvarle la vida, cosa que no fue así. Este es el momento que nos presenta este paso. Digamos que en esta procesión de los pasos, Jesús sale en el cronológico, según la historia relatada por la Biblia. Primero hemos visto la oración en el huerto, el aprendimiento, y ahora ya va la flagelación. Se sigue un orden cronológico en esta procesión de los pasos. Sí, casi todos. Hay algún Cristo que se cuela entre medias porque lo saca una misma cofradía, pero sí, efectivamente lo que se intenta es conseguir un orden cronológico de los sucesos. Primero la oración en el huerto, la flagelación, luego vendrá Jesús con la cruz a cuestas y la crucifixión. Sí, efectivamente se intenta esto. Vemos que es una de las cofradías más numerosas, cuenta con 215 familias y alrededor de 800 cofrades, de los que procesionan 160. Además es la cofradía, una de las más jóvenes de Segovia, ya que fue fundada en el año 1998. Ahí vemos esa imagen de la flagelación en el estandarte y la talla José María. La veremos ahora, es una talla que muestra ese desgarro, ¿no? Hay que fijarse en los detalles de la cara de los flageladores, de los... Sí, es una talla también de las que mandó comprar don Julián Miranda de Vistuera ya por 1907, y la obra es debida a José Quetzal. Es un paso de grupo, vemos que hay tres figuras, y a destacar fundamentalmente el autor ha querido desnudar los tres cuerpos para mostrar claramente su anatomía, ¿no? Uh-huh. Y vuelve a ser muy importante puesto que son pasos que tienen que transmitir, que tienes que enseñar, es mover a la devoción, ¿verdad? Otra vez la cara doliente de Jesús, y luego hay que fijarse un poquito la cara de los dos sañones con rostro entre enfurecido y con ensañamiento en el momento de fustigar, de dar los latigazos a Jesús.
Vamos a escuchar cómo suena la banda de música que acompaña a la Cofradía de la Resurrección del Señor. Esa imagen, José María, de la flagelación. Sí, ahí vemos la figura central, el ojo de nuestra figura de Jesús, en un ligerísimo contraposto, es decir, mirando con la cara hacia un lado, el cuerpo girando un poquito hacia otro, las manos atadas a esa columna corta, y como por detrás los sayones, con una cara pues entre enfurecida y eso, están ensañándose con los latigazos. Uh-huh. Hay que decir que la flagelación era un castigo terrible. Y que supone, desde luego, seguramente la muerte de Jesús tan temprana en la cruz pasó porque prende había sufrido este castigo. Realmente lo que intenta reflejar también en el Evangelio es que Jesús sufre, pero en él se manifiesta pues a todo aquel que es golpeado en cualquier lugar del mundo. Es el reflejo de la humanidad caída, del hombre torturado y menospreciado en cualquier lugar y en cualquier época. Pues ese realismo en las caras, las heridas incluso que le dejan a Jesús los latigazos de los sayones. Hay que decir que esta talla antes se conocía como Jesús azotado por dos sayones, y ahora cambió el nombre por la flagelación del Señor. Recientemente se produjo ese cambio de nombres, y esta cofradía, la cofradía de la Resurrección del Señor, por primera vez en este año 2012 tiene una presidenta que es mujer, la primera vez en su historia. Y poco a poco son las diferentes cofradías, tanto de Segovia como de las diferentes cofradías de Castilla y León, van también entrando las mujeres, incluso llegando, como en este caso, de la Cofradía de la Resurrección a la presidencia de la cofradía. Una cofradía que además el próximo año cumplirá los 25 años, así que seguramente que las próximas ediciones nos presente alguna novedad. La luz en los tambores y, por supuesto, pues también las monteras. El hábito que lleva esta cofradía, la cofradía de Jesús con la cruz a cuesta de la Resurrección Ademar, de alumnos maristas, es el de túnica negra, capa en color grana, caperuza negra, con la cruz de Santiago bordada en rojo sobre el pecho. Y otro de los elementos que llevan es el símbolo de las tres violetas, que representan las virtudes de sencillez, humildad y modestia, y que es el símbolo de la congregación marista. Sí, hay que decir que el momento de la Jesús carga con la cruz, y eso podemos entenderlo como un simbolismo hacia nuestras propias cruces de cada día. Él carga con valentía con aquella cruz pesada, camino de la muerte, pero cada uno tenemos que llevar nuestras propias cruces.
La Vía Dolorosa en realidad no es muy grande, no es muy larga en Jerusalén, 1200 pasos exactamente. El Calvario estaba a las afueras de la ciudad, pero muy cerquita de la muralla. Pero a Jesús lo crucifican fuera de la muralla porque era el lugar donde estaba el patíbulo, el Gólgota. Este paso además representa esa mirada de Jesús a un lado, como recordando ese momento del Vía Crucis en que Jesús mira a la gente, a las mujeres de Jerusalén, y les habla con dulzura, intentando consolarlas de su propio padecimiento. Vemos esa espectacular imagen de la Plaza Mayor de Segovia, con la cofradía de Ademar, de la Asociación de Salunos Maristas, formada por 115 cofrades, con 200 que procesionan, porque hay que contar con los niños, los alumnos del colegio, que también forman parte de la cofradía, aunque al ser menores de edad no son cofrades, pero sí que procesionan. De hecho, vemos en ese plano a los cruzados, que son pues, los niños que van con cara descubierta y que custodian, en este caso, al Jesús, al Cristo, a Jesús con la cruz a cuestas, la imagen de Jesús con la cruz a cuestas. Son 16 los cruzados que van vestidos con capa blanca, hábito gris perla y lanza con el banderín blanco, que lleva bordada también en rojo la cruz de Santiago, y que son los que custodian esta excelente talla, que también forma parte de ese lote que compró el obispo Milán de Bistur en el año 1907 y obra también en este caso de José Quisán. Sí, a destacar fundamentalmente en esta talla el realismo del rostro, la intensidad que hay en el gesto, que lleva lógicamente a esa sentida emoción. Hay que entender que los pasos procesionales se hacen con el fin de conmover y emocionar a los fieles, que el fiel se sienta cercano y próximo a la figura de Jesús. Restaurada también recientemente, el manto antes era de color crema y se descubrió en esa restauración este manto, pues mucho más llamativo, mucho más bonito y más típico de la Semana Santa, y la vemos adornada con todos esos claveles. La verdad es que es una de las carrozas también, que es una de las joyas de esta Semana Santa segoviana. Una expresión en el rostro de ese sufrimiento al portar esa cruz. Sí, la imagen de Jesucristo es siempre conmovedora, ¿no? Porque no deja de ser un hombre justo y bueno, querido, llevado a la muerte por intereses distintos, todos ellos espurios y falsos en las acusaciones. Jesús con la cruz a cuesta de la cofradía Ademar, de la Asociación de Alumnos Maristas, que procesiona en esta procesión de los pasos de la Semana Santa segoviana, y que ayer no pudieron celebrar debido a la lluvia, pues uno de los viacrucis más llamativos de esta Semana Santa segoviana, que es el viacrucis de esta cofradía, que también portan a la imagen de la Virgen de las Angustias. Una imagen verdaderamente bella, digamos, hay que fecharla hacia finales del siglo XVI, y pertenece a la escuela de ese gran escultor que Juan de Juni, que crea ese espacio artístico a finales del siglo XVI y que sin duda va a abrir brecha para el comienzo del barroco. Presentamos ya a la nueva cofradía, en este caso la cofradía de la Esclavitud de Santo Cristo de la Cruz, de la parroquia del Cristo del Mercado, con ese traje amarillo que recuerda al trigo de aquella zona de la ermita del Cristo del Mercado antiguamente, y que vamos a comentar a continuación, porque bueno, pues es una parroquia que este año estrenaba un nuevo trono, que han portado en andas hasta la tarde de noche de ayer. Portaron a Cristo hasta la catedral en andas. En este caso, eso sí, han elegido el trono, se puede transformar también e incluirle ruedas, y han preferido llevarle empujando. Se trata de una cofradía que cuenta con 450 cofrades y que procesionan alrededor de 200. La banda que veíamos abre ese cortejo está formada por 22 miembros y desde el año 1975 acompañan a esta cofradía, ya que anteriormente lo realizaba la banda de la Guardia Civil, que está perteneciente a esa parroquia, por eso también colaboran en esta procesión. Uh-huh. Un Cristo del siglo XVI. Se le conoce como el Cristo del Mercado o el Cristo de las Enagüillas, por esas enaguas que se le incorporaron
siglos posteriores. Efectivamente, es una talla de autor anónimo que los especialistas sitúan entre el año 1505 y 1520, o sea, estaríamos en la primera parte del siglo XVI. Es un Cristo que todavía tiene detalles del último gótico, claramente. Un Cristo que tiene su perizoma, su paño de pureza, por debajo de esas enaguillas o de esas faldillas que le son colocadas a partir del siglo XVII y que son habituales también en nuestros Cristos, incluso de la región. Es un Cristo donde fundamentalmente vamos a destacar ese buen, digamos, diseño anatómico y otra vez vuelta a la cara, ese sentido del sacrificio y del sufrimiento, que es totalmente, totalmente visible. Ahora vemos en este plano, en esta imagen. Vemos en sus imágenes la cofradía del Santo Cristo de San Marcos, que lleva la imagen de Santo Cristo del mismo nombre, Santo Cristo de San Marcos. Una cofradía que cuenta con 150 cofrades, de los que procesionan alrededor de 80. Forma parte de la feligresía de San Marcos desde el año 1966. Los primeros años llevaban un hábito que se compone con una túnica morada y un capuchón granate. Y el estandarte que veíamos en la imagen está realizado en tela morada bordada en hilo con oro, con la imagen del Cristo pintada, en este caso, al óleo. Sus símbolos son los clavos y la corona de espinas de esta cofradía de San Marcos, con un Cristo también crucificado. Sí, siempre recordábamos las primeras palabras de Jesús en la cruz, con Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Una de las actitudes de Jesús en la cruz es la humildad y el silencio. Pero ante la burla de la gente, la tentación que surge, baja de la cruz, le dicen, demuestra que eres un Dios fuerte y poderoso. Él mantiene, sin embargo, su presencia en la cruz, como forma de expresión de estar solidario con el sufrimiento y el dolor de cualquier hombre. La banda que acompaña en este caso a la cofradía del Santo Cristo de San Marcos, anteriormente era la banda de la Cruz Roja, cuando esta se disolvió, pues la cofradía decidió crear una nueva banda propia, formada por más de 20 componentes, con túnica morada y capuchón granate, que también incorporaron, como escuchamos, la dulzaina a estos sonidos de la Semana Santa segoviana. En los pasos de la Semana Santa segoviana, en concreto en esta localidad de San Marcos. Bueno, hay que decir que en la subida que han realizado esta misma mañana desde la ermita hasta la iglesia, se han podido disfrutar de espectaculares imágenes con el paseo nevado, con la imagen del Alcázar, la Cuesta de los Hoyos, un lugar a las afueras de Segovia con una gran naturaleza que lo envuelve todo, y con esa nieve pues ha sido la verdad unas imágenes espectaculares. Le vemos a ese Cristo de San Marcos, una talla castellana
de primera mitad del siglo XVII. Sí, algunos especialistas incluso la sitúan finales del XVI, pero digamos la mayor parte se inclina por esa primera parte del siglo XVII. Es una imagen exquisita, artísticamente es una verdadera belleza, ¿eh? Hay que, digamos, destacar de ella fundamentalmente ese estudio anatómico perfecto de brazos, el tórax, los brazos quizás un poquito alargados. Recordemos que se ha vivido una fase manierista donde se alargan las figuras, por lo tanto un poco manierista en esa parte claramente. Y luego la policromía, es una policromía perfecta, una policromía que da ya tintes de tonos cadavéricos, pero sin llegar a la, entre comillas, a esa violencia en los ojos, ¿no? Es un Cristo que atrae por la belleza y no tanto por la dureza de las imágenes. Quizás si tenemos la oportunidad de ver algún plano largo, vemos que hay una cierta desproporción entre las piernas y el tórax, ¿eh? Y eso es debido a que es un Cristo sin duda que se hizo para ser puesto en altura, ¿eh? Y lo que se hacía era corregir visualmente la distancia. Es más que probable que este Cristo no se ejecutara para la iglesia de San Marcos, sino que es muy probable que fuera de alguno de los edificios del Valle del Eresma, que bueno, por desamortizaciones o desapariciones llegarán allí. No sabemos de dónde, pero es una teoría muy, muy probable. ¿De una sola pieza? Todo el Cristo, salvo los brazos que se encajaban. Salvo los brazos que se encajaban, lógicamente, sí. Además está encarnada a pulimento, es decir, lleva como mucho brillo, lo cual le hace, lógicamente, muy atractivo a la vista. Hay que decir que este Cristo está depositado en la iglesia románica de los arrabales de Segovia, justo al lado del santuario de la patrona de la Fuencisla y muy próximo también a los carmelitas, al sepulcro de San Juan de la Cruz. La calidad de esta talla, de hecho, bueno, pues quedó marcada con su selección en la exposición de las edades del hombre que tuvo lugar en Segovia en el año 2003 bajo el nombre El Árbol de la Vida, y fue una de las tallas que formó parte de esa exposición debido a la calidad artística de este Cristo de San Marcos. Vemos ahí muy bien, en la interrupción, en la condena de Jesús, lo que está encima de la cruz, el INRI que vemos siempre en las cruces, que es el motivo de la condena. Sobre la cruz se ponía el motivo por el que el hombre había sido condenado. Y nos centramos en la cofradía de Nuestra Señora al pie de la cruz y del Santísimo Cristo en su última palabra de la parroquia de San Millán. Portan la imagen del Santo Cristo en su última palabra y la soledad al pie de la cruz. Dos imágenes. Esta cofradía que cuenta con 550 cofrades, de los que procesionan 160 en esta procesión de los pasos de Semana Santa de Segovia. Sí, el nuevo Cristo, si antes hablábamos de la última palabra, si antes hablábamos de las palabras de Jesús, pues ahora ya la última palabra de Jesús es recordar que todo está cumplido. Él dice, todo está cumplido, y el Evangelio nos cuenta que entregó el Espíritu. Jesús ha tenido durante toda su vida el sentimiento de ser nada más que aquel que nos anuncia la conversión y la cercanía de Dios Padre a todo hombre, y por eso él cree que ha cumplido ya su trabajo, sus hechos, y ahí se entrega ya en los brazos de su Padre Dios. Pasamos a la siguiente cofradía, la cofradía de la Piedad, de la parroquia de San José, que portan la talla del Calvario junto con la de María Magdalena, junto a Jesús en la cruz y también la Piedad. Son tres las tallas que porta esta cofradía del barrio de San José, cuya banda que estamos escuchando nació en el año 1995, formada por 35 integrantes, con hábito morado de terciopelo y capa de raso blanco. Vamos a escuchar cómo suena esta banda de cornetas y tambores de la parroquia de San José. Que contemplamos el paso de la soledad al pie de la cruz, que parece que finalmente sí que ha salido. Bueno, es una obra excepcional del escultor no menos excepcional que fue Aniceto Marinas, uno de los más grandes para algunos autores de la España de finales del XIX y primera mitad del siglo XX. Pensábamos que no salía la talla por la lluvia, pero sí que la han sacado, y nos alegramos enormemente porque es una talla verdaderamente deliciosa. Representa a la Virgen María recostada sobre una cruz ya vacía, de la que pende, como ven,
una sábana. Es un paso ascendente, es decir, hay que mirar desde abajo hacia arriba porque es un par absolutamente vertical. Los pliegues de la túnica de María nos llevan al brazo largo de la cruz y nos llevan hacia arriba, hacia el cielo, ¿verdad? Nos encontramos ante la cofradía de la Piedad, que comienza su andadura con esa imagen del Calvario de Magdalena junto a Jesús en la cruz, que es la que estamos viendo en estas imágenes. No, yo creo que es el Calvario. Creo que es el Calvario. Sí, decíamos antes que algunas de las palabras de Jesús habían sido. En esta imagen aparece muy claramente esa expresión: el Cristo que mira a lo alto, que se encomienda a Dios su Padre, recitando el Salmo 22. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esa búsqueda de respuestas de su Padre Dios, a quien Jesús llamaba Abba, y en quien ha confiado y confía plenamente todavía. Según cuentan los evangelios, María Magdalena es una mujer a la que Jesús convirtió, a la que curó, de la que dice el texto evangélico en concreto que había salido 7 demonios. Entonces Jesús hizo con ella un acto reparador que le devolvió, por una parte, la confianza en sí misma y por otra parte se convirtió en fin discípula de Jesús. Ella es a la primera a la que se aparece el resucitado y ella está también al pie de la cruz. Una mujer convencida de que Jesús es el Señor y a quien sigue con fidelidad y que ahí llora en esta imagen al pie de la cruz. Una de las imágenes que compró el obispo Juan Miranda en el año 1907 y obra de la escuela catalana. Sí, es en concreto, es obra también de José Quixal y digamos que es un paso tremendamente significativo. Aparece Magdalena, que los artistas siempre la han reflejado con el pelo suelto, muy largo, así rubio, y que está lógicamente en ese momento de dolor ante la muerte de Jesús. Esta que vemos es ella es la Piedad. La Piedad que también procesiona la cofradía de la Piedad del barrio de San José. Son 3 las imágenes que procesionan en esta procesión de los pasos de la Semana Santa segoviana. Una imagen en la que, bueno, pues también destaca esa expresión del rostro, como vemos ahí en ese Cristo. Sí, es quizá lo más importante de lo que estamos viendo de la escuela catalana en estas imágenes, ¿verdad? Son esas tremendas expresiones, ¿no? Estas expresiones significativas de todas las imágenes, no solamente de la figura de Jesús, sino hemos visto antes también ese momento de dolor en María Magdalena, o aquí en este de la Piedad, que es obra de José Quixal. La Magdalena de a pie de la cruz es obra de Sebastián de Sanabra. Pues aquí José Quixal en esta ha reflejado lo que estamos hablando de la Virgen toda la noche, ¿no? Estamos hablando de ese sentimiento de dolor de la madre que tiene en sus brazos al hijo muerto. Por cierto, cargado en su lado izquierdo. No es que sea raro, pero es más habitual verlo en la posición hacia el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, la magnífica Piedad de Miguel Ángel que podemos ver en el Vaticano. Sí, realmente la imagen es simbólica. Esto no aparece en los evangelios, este momento, pero forma parte de la iconografía de nuestra tradición, ¿no? Encontrarse a la imagen de María recogiendo el cuerpo del Hijo entregado hasta la muerte. Una imagen llena de ternura que nos habla del corazón de María, de su corazón entregado también como el del Hijo a la redención del ser humano. Imagen es
Santo Cristo de los Rincones dentro de esa urna, en el sepulcro. Digamos que hemos visto varios simbolismos a lo largo de la procesión. Hace un momento veíamos a cuatro jóvenes que portaban los distintos ornamentos de la pasión, y aquí a otras tres jóvenes, otras tres personas que llevan la Santa Faz, símbolo de la Verónica, que no es un relato, no está en los relatos evangélicos, sino que es apócrifo, y que nos cuenta cómo aquella mujer salió al encuentro de Jesús para limpiarle el rostro, y el rostro de Jesús quedó impreso en el paño que había, con el que le había limpiado. Es un relato piadoso, popular, que forma parte de los Vía Crucis, aunque no forma parte, como digo, de los relatos evangélicos. Tenemos esa talla, un Cristo románico del siglo XI-XII, articulada, que se elaboró para, bueno, realizar diferentes incluso obras de teatro. Mayor de Segovia, cómo suena, cómo rebota en esta cerrada Plaza Mayor de Segovia. Es un sonido, la verdad es que 100% de la Semana Santa de Castilla y León. Ya vemos allí cómo aparece al fondo de la imagen la talla, seguramente señera en el terreno artístico, lógicamente, de la Semana Santa segoviana, y que no se nos olvide decir que fue una de las 14 seleccionadas para ese gran Vía Crucis que se celebró en Madrid en agosto del año pasado, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues este yacente estuvo allí y probablemente pues su imagen haya dado la vuelta al mundo, ¿no? Dado que fue cubierta este hecho por numerosos países, numerosas televisiones. Sí, realmente la imagen del Cristo muerto es la imagen del tránsito a la vida. Y creo que la talla que ahora vamos a ver más detenidamente nos inspira ese sentimiento de ternura y de compasión, pero al mismo tiempo nos habla de la serena belleza de Jesucristo. De que el marqués de Lozoya dijo en una ocasión que esta escultura es una de las más admirables que se pueden contemplar en parte alguna, pues aludiendo a que es posiblemente una de las mejores obras del genial Gregorio Fernández. Ahí lo vemos. Sí, Gregorio Fernández, como todo el mundo sabe, con su escuela que funda en Valladolid, pues va a ser el escultor señero del barroco castellano, no solamente por las obras que va a hacer, sino por lo que va a influir en numerosos escultores durante muchísimos años.
la soledad dolorosa, una imagen de principios del siglo XVII. Sí, es una imagen, como bien decías antes, que pertenecía a la antigua iglesia o capilla de San Antón. Está relativamente cerca de Santa Eulalia, pues fue a parar allí. Diversas vicisitudes a lo largo de la historia y diversas restauraciones han dado resultado final esta espléndida imagen. Una pena que los plásticos no nos dejen ver la cara, porque es una cara de una belleza y de, aquí sí que un cierto dramatismo, una expresión de dolor verdaderamente grande. Una virgen muy andaluz, esta de la soledad dolorosa.